Singles, okay. ¡Espérense! Yo sé que es... Yo sé que es Zamorota, pero lo voy a poner Zamorongo. Tenemos a Zamorota. Zamoronga. Tenemos a Zamorota con Captain Falcon y a Cadena otra vez con Mart. Lo más extraño que no haya querido usar a Sheik, teniendo en cuenta que pues es más fácil jugarle a Captain Falcon, pero pues a ver cómo le va, ¿no? Esperemos si no se confía y le termina haciendo una bolsita. Pero, pues, ahorita va todo parejo. Creo que Cadena en realidad lo que está haciendo es jugar por jugar. No sé cómo explicarlo. El tipo no me fijé. No llega. No se ve la cabeza de Zamora. Ahí, dejen aviso. Zamorita, ¿puedes hacer que la cámara haga más para abajo? ¿No? Vete tú. Ah, esa, ahí se va. Más. Ahí se ve bien. No, ya no. O sea, inclina la vista, ajá. Ah, ahí está bien. Sí, ahí está bien, gracias. Ok, ya tenemos un poco de la cara de Zamorota. Ahorita vamos a acomodarlo para que sea completo. Pues, no sé qué pasó, no pude ver y ya le quedan dos vidas menos a Zamorota. Oh, ahí se fue. Ah, ya no podía hacer nada y está morada para regresar. Pues creo que Cano no, ya empezó a agarrar vuelo. Está jugando bastante bien, bastante sólido en contra de Zamorota, este capitán. Pequeño backer que le costó la vida. Pero pues ya tenía bastante porcentaje, está bien. Qué buen agarre de parte de Zamorota. No, quise hacer un combo de Estuye, pero no le salió. Cadena está buscando el agarre, ahí lo tiene. Será... se lo va a llevar hasta el otro lado. Downer. Bueno, ven otra vez, está bien. Oh, no le salió el spike. Más quiere ganar con estilo, Cadena. No, ya nomás está jugando, Cadena, nomás. Le va a costar una vida por andar payaseando. Un smash para adelante y se va. No, está esperando. Espero y pierda por payaso. Ahí está. Ya se fue. Puntitas para afuera del stage. Tengo a Jaime comentando Smash 4 al lado. Está gritando, no manches. Están jugando Winnie y a Córdoba contra Werky y Panda. Por eso no están jugando la siguiente ronda de Team Zen Mili. Como siempre. No pasa nada, estamos a tiempo. Oh, Zamora, hazte poquito para atrás. Ahí está, ya sé Zamora en la cámara, ahí está. ¿Y los Ken combos son tan...? Pues, no sé, pregúntale a Ken, porque aquí no hay nadie que juegue así, yo creo. También mancos. En especial Cadena. Bueno, a ver, vamos a ver el siguiente match. Ahí está, como siempre, buscando el agarre. Ese le fue. Ahí me está gritando, no manches. Ahí ya, vemos a Zamora un... tanto agresivo y creo que le está yendo bien por eso. Oh, falló el spike, pero se nota que está algo más agresivo que la match pasada. Creo que le va a ir muy bien esta match. A ver, vamos a ver. Qué buena rodilla.
Y un muy poco porcentaje para Zamora. Oh, down smash. Y le alcanzó a dar con el tipper, pero si llega. Menos de que, power smash invertido fuera del stage. Ahí va. Zamora va directo a los ataques. Creo que se está jugando un poco agresivo y ya le está afectando. No, quiere agarrar a fuerza esa morota. Tiene que cuidarse de las plataformas si no quiere que le den un tipper. Está un poquito complicado. Ahí está la presión de cadena. Cadena esperando simplemente el error de... Ah, de Zamorota, no, ya estamos viendo un poco de la desesperación. Mira, Zamora no se espera, o sea, él va directo a atacar. Creo que es lo que le está costando en este juego. Yo, a mi parecer, creo que si se esperara y tratara de ver los errores de cadena, le sería yendo mucho mejor. Y bueno, miren lo que está pasando justamente. Air Wobbling. Creo que ahí está, un pequeño error de cadena, pero ya era un stock. Ahí creo que ya tenemos el stock y forward smash, así es. ¿Será un three stock de parte de cadena? Qué buena rodilla. Pero igual no es suficiente, ¿o sí? Sí es. Ok, vamos bien. Zamorota, Zamorota está bajo mucha presión por los ataques de Marte. Se está regresando. ¡Uy! ¡Qué bueno! No, pero fue un error. Pero eso fue extraño. No se colgó de Battlefield. ¿Qué? Eso estuvo medio raro. Zamorota pierde, pero... Sí, se vio medio raro eso. Creo que no alcanzó a... Creo que hizo fastfall al momento de... En el que iba a conectar.